Voy a bajarle al juego porque la última vez creo que estaba muy alto. No sé por qué siento que mi micrófono ha estado más bajo que antes. Debería de buscar ahí cómo moverle porque por lo menos así lo presiento. Pero bueno, por lo pronto, hola a todos. Voy a saludar. Geratrex, como siempre, el primero. Gracias. Urchifu, Atiyoker, JM, Digital, David, Cejal. Kitbet, Wolf Derfer, Les, H. Luis, Era Hora, H. S. Luis, que diga, Percy, a todos hola, vamos a seguir con la tercera parte de Alfredos. Vamos a empezar porque va a llegar Jorge. Así que voy a terminar en cuanto él llegue, lo cual será muy pronto, así que hay que empezar de una vez. Sigo sin entender muy bien la mecánica del juego, la verdad. Pero vamos a ver si se puede. Son dos noches ya nada más las que tenemos que hacer, la 4 y la 5. Si todo sale bien, vamos a terminar hoy, pero lo dudo muchísimo porque siento que la última noche, la 3, la pasamos de pura suerte. Lo bueno es que, uy, 100 vitazos, no me acordé. Dice Dark Cubi 001. Muchas gracias, no me acordé. Si tu belleza fuera agua, el mar sería infinito. Ay, muchas gracias. Ya sé, soy bien pinche hermosa yo. Muchas gracias otra vez, Dark Quibi. Ay, güey, me da nervios empezar, pero hay que hacerlo. Antes de empezar, voy a hacer algo rapidito. Disco, aquí estás. Apúrate, chingadera, me están esperando y tengo que empezar ya, así que no me quedes mal. Y Furby me dice, ¿quieren que me traiga el pinche Furby? Está poseída esa madre, me va a traer mala suerte. ArisMR, Stickman, buenas, buenas a todos. No más Furbis. Bueno, no, está bien. Uy, Strider. Strider 12 se afilió a Metapod. Ama ya llegue Zero Miedo, fa partele la madre a esas 5 noches en el huevo XD. Amá, ya llegué, cero miedo, jefa. Aparte de la madre, esas 5 noches en el huevo. Muchas gracias por la suscripción, Xtrider 12. Y se suscribió con Prime. Ok, ya, sin Furby, pues ya sé, les da miedo, a mí también me da miedo, sin Furby. Está poseída esa madre. Vamos a empezar, pues. Ah, sí, esperen, primero tengo que abrirlo en Twitch, por si no, por si se escucha muy alto o muy bajo.
para poder leer los comentarios. Ahí está. Ok, vamos a empezar. Cámara, la cámara, ¿dónde estás? Aquí estás. Uy, ¿qué pasa? Wow. Hijo de perra, Foxy. Qué rápido apareciste, cabrón. A la mierda. Eso sí me agarró bien mal parada. Y mal parida. Bestias. Empezamos bien. Por cierto, ¿cómo se escucha el audio? Está muy alto el juego. Le bajo al juego porque no le puedo subir más al micrófono, la verdad. Ay, no, ya estás aquí. Pero si se estuvo, hable y hable, chingadera. A ver, voy a leer los comentarios. Porque me interesa saber si se escucha bien el juego, espérenme. Todo está bien, tapiola el audio. Casi no escucho el juego, dice iCoret. Ultra bien, se escucha bien. Pues dicen que se escucha bien. Le voy a subir un poquitito nomás al audio del juego. Uf, bestia. ¿Pero qué pedo? Estuve llamando al pinche stream mierda este y no me hizo caso. Verga, pero el pinche Foxy que más chingo sacó un pedo. ¿Solo serás tú, acorde? No sé. Supongo que sí. Ahí dejo siempre el Discord abierto. Si entra alguien o no. Uy, uy. Argos. Argos donó 50 bits y dice: a huevo, noche de boom. Muchas gracias, Argos. Siempre puedo contar con tus screen bits. Aquí estás. Uy, por un momento pensé que iba a estar Foxy en la esquina. ¡Qué verga! Hi. Uy, ahí vienes. ¿Cómo cierro? ¿Hago doble clic? ¿También o qué onda? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Algún experto que me diga si lo estoy haciendo bien o no? Porque todavía no le termino de entender esta mierda. Solo una sierra. Voy a cerrar dos. Ya chingué a mi madre entonces. Creo que tenía que cerrar esta, ¿verdad? Solo se cierra una a la vez. Oh. ¿Y tengo que cerrar en la que sale él? ¿O la que está cerca de donde estoy yo? O sea, la 15, verás. Ahorita les voy a enseñar. Oye, no he usado el pinche. ¡Ay!
¡Qué verga! ¿Cómo se descomponen las cosas? Sí, en la que está él. Ok, muchas gracias, gente. Creo que lo estoy haciendo. ¡Oh, no, no! Siempre sale este pendejo cuando nadie lo llama. ¡Hola, Foxy! ¡Ay, no! Creo que ya valió madre. ¡Ay, güey! Ok. Ese sí me agarró de sorpresa. Nunca me había asustado el Sprint Trap hasta ahorita. Hicieron complot del pinche chamaco y el Foxy. Sí, ándale, una orgía de screamer, exactamente como dice ese juez. A ver, espérense, quiero leer este comentario alto. Acorde, notas que a veces una cámara pierde señal, dice Luis Rem, por un segundo, se pone blanca, eso significa que el Sprint Trap se movió esa cámara. Pierde señal por un segundo, se pone blanca. Ok. Pero se supone que solamente lo tengo que dejar en un cuarto, ¿qué no? Estarlo llamando en un cuarto nada más. Y ahí estarle. Sí, tómate tu tiempo, no hay pedo. Estarle llamando un solo cuarto con el hi y esa mierda. Ay, Dios, es que está difícil. Y lo peor de todo es que no está difícil. Para mí es difícil. Debes llamarlo al cuarto más alejado de ti para que te dé tiempo. El cuarto más alejado de mí sería la cámara 10, ¿no? Uy, pensé que iba a estar Foxy ahí. Es que no manches, está feo cuando te atacan así de pronto, porque aparte de que no hay forma de evitarlo, o sea, de saber. Son bien rápidos. Ahí viene, mira. Que va a estar alguien ahí. Uy, casi me agarra el chamaco meco. Está. No lo he visto en toda la partida. Hello.
No, uy, 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 casi me agarra el pinche chamaco castroso. Bueno, se quiere entrar por la puerta el pinche furro, lo oyen. Me quiere matar. Me quiere matar en la vida real. No, 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 no. Uy, uy, uy. Me sale un anuncio y me callé, dice Sil 08. ¡No! ¡Ay, me equivoqué de cámara! Lo llamé a la habitación incorrecta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué mierda? ¡Vete de aquí! ¡Qué wea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es? ¿Qué hace? Phantom Puppet. ¡No! ¡Ay, no es cierto! ¡Eran las 4 de la mañana! ¡Ay, no es cierto! ¡Qué mamón! A ver, ¿quién fue ese pendejo que me cagó el palo? A ver, pueden leer comentarios. Pope te jode los sistemas. Cuando aparezca en la cámara 8, debes quitarla de inmediato. Es Puppet, creo que ya fue el Phantom Puppet. Ese no te mata, pero te arruina todo, si ya me di cuenta. De tu perra madre. Sí, Puppet fue una gran amenaza desde la noche 4, te spamean la pantalla. Cuando te aparece el Phantom Puppet, no puedes hacer nada. Pero, o sea, ¿qué pedo? ¿Pero qué puedo hacer para evitar a Phantom Puppet o...? ¿O qué hago para que se quite de enfrente? O no sé. Es solo suerte ese huevón. Chale. Chale. Me caga cuando un juego depende de la suerte. Ay, qué feo. Estaba ganando. Mala onda. Hello. Uy, me quiere matar. Hi. Uy, poquito antes de que se chingara el audio me pude hacerlo. Veo un tutorial en YouTube. Ya lo vi, ya lo vi. Estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo el tutorial. Siempre lo llamaba la cámara 8. Me llamó la atención porque no es la cámara que está más lejos. Pero pues yo estoy haciendo lo mismo que... Yo lo hacía ver muy fácil, debo agregar. Uy, ahí vienes, ahí vienes, ahí vienes. Ah, sí pasaste. Pero ¿cómo sé cuándo pasa o cuándo no pasa? ¿Cómo le hacen ustedes para saber si pasó o si no pasó?
Cuéntenme su secreto. Por el sonido. Cabrón. Creo que eso fue un bug. Se vio que la cámara tuvo interferencia, entonces sí pasó. Cuando desaparece antes de cierre. Porque la cámara se interfiere. Aguanta. Porque la cámara se interfiere. Si la cámara interfiere, quiere decir que movió. No me acordé. Encontré esto de Phantom Puppet. Normalmente sale en la cámara 8 si el jugador no cambia de cámara al verlo. Phantom Puppet aparecerá inmediatamente delante de este, observando directamente y moviéndose lentamente a donde el jugador se mueve, destruyendo la vista e imposibilitando el uso de panel de mantenimiento y el monitor. Ok, gracias. Ay, ahora sé que de perdida no puedo jugar en la cámara 8. Cuando se escucha un pitido de aire, es que está en la ventilación. Un pitido de aire, es que yo no le pongo mucha atención a esas cosas. Porque se dropean las cámaras antes de que se termine de cerrar. Tampoco me he dado cuenta de ese detalle. El chiste es cambiar rápidamente como loco las cámaras. Ay, güey, ¿quién habla? Ah, hola, trancos. ¿Quieres saber cómo me cago de miedo con los furros? Qué bien. Ah, creo que es lo más alto que nada te más escuchas. Creo que es lo más alto que te escuchas, Trancos. A ver si te escuchan los demás. Sí, a ver, espérame tantito. No te pongo los audífonos. Es que te tengo en el teléfono porque no puedo tener el Discord en la compu abierto mientras juego este juego. No sé por qué. Ah, ok. Pero bueno, vamos allá. Solo va a bajar poquito el juego. Tengo hambre. No. Odio a este niño, lo odio con todas mis fuerzas. No tienen idea cuánto odio a este maldito chamaco.
No, vete de aquí. Mira, mira, orgía de screams. Vete de aquí, hijo de tu perra madre. Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí a la verga. Vete de aquí, ándale. Chingar a su puta madre. Ni, protégeme. Ay, güey. Nagyu donó 50 bits. ¡Ay! ¡Perra, ya sabía! Perdón, Nagyu. Nagyu donó 50 bits y dice: Si Enio Bits se asusta, acorde, pues me agarraste en un momento de tensión. Pero normalmente, cuando estoy muy concentrada, sí. Me asustan más los beats que los pinches furros pendejos estos. Muchas gracias, Nagui, por tus beats. Tranco, ¿sigues ahí? Ah, no, no te preocupes, que pensé que te había ido o que mi internet o mi celular estaba fallando. Bueno, no sé por qué checo las cámaras, ya sé que está en la cámara 8, ¿no? Pero, o sea, la ventilación, ¿qué digo? Que la verga. Todo se descompone aquí. Que la puta verga. Se nota que ando estresada, ¿no? Se me hace que este pendejo ya. Ah, no, aquí está. Uy, casi me agarra este chamaco de por si ando de mal humor. Ay, sí te vi, sí te vi, sí te vi, pero aún así me asustaste, hijo de perra. Ay, hubiera hecho la ventilación primero. Güey, ¿dónde saliste a la verga? No estabas en la ventilación, no estabas en la cámara 8, no estabas en la cámara 9, qué verga. ¿Eres omnipresente o algo así?
Yo te la cagué. La verga que no acaba de arreglar el pinche audio. Y ya está, este pendejo aquí afuera, chingada madre. Ahí viene ya. Ya sé que estás ahí, güey. Es prácticamente burlar a este pinche furro extraño, pero por más que lo intento, no nada me parece servir. Y a cada rato se me descomponen. ¿Y en los comentarios hay alguien que sepa jugarlo? Sí. ¿Para que nos ayude? Sí, no, de hecho sí me están ayudando mucho, pero espérame. De hecho sí me están ayudando mucho, pero me dicen cosas y se me olvidan, o yo no le pongo, mira, aquí está este pendejo. A ver, si quieres YouTube para que te concentres en este juego. Sí, gracias. No prometo estar mucho tiempo porque creo que los spots me están dando sueño. No, no te preocupes. Pero no te preocupes, nada, déjame buscar un comentario que me llamó la atención, a ver si lo encuentro. Cámara cercana, ¿se acuerdan? La cámara 8. Llama a las cercanas. Cámaras cercanas. A ver. ¿Cuáles son las cámaras cercanas? Porque yo pensé que la cámara cercana era la 2. A ver, déjame ver. Cuando ya está fuera en la ventana, ¿cuáles son las cámaras cercanas? ¿Qué dicen? Pregunta los de los comentarios. Dice las que están a tus lados. Entonces la cámara cercana sería la 1 y la 2. Ok. La 3, 2 o 4. Llama a la 2, si no me acuerdo. Ok, voy a llamar a la 2. Cuando esté afuera. Dice Nightshoes 1597, la más recomendable en este caso es la 5. La 5. La 1 cuando está en la puerta, dice. Y la 2 cuando está en la ventana. ¡Qué verga! Acabo de arreglar algo y ya se descompone otro. Y mira, en cuanto termine de arreglar esto, se va a descomponer la ventilación. Sí. Bienvenido a México. Ser político en México. ¡Ay, ahí vienes, cabrón, hijo de la verga! ¡Tan temprano! ¡Apenas es la 1! Este fantasma parece que aparece al azar y esta vez llegó muy temprano.
esa risita me da miedo. Esa la produzco yo, es la que se supone que tengo que hacer para que llame al furro y no me mate. Pinche furro, así es. Se supone que gasta batería, usar la cámara y usar todo, ¿no? En este juego no. Eso es en el 1 y en el 2. Ahorita estamos jugando el 3. Aquí no hay batería, por suerte. ¿Qué? Mentiración, no, espera, juego equivocado. Ay, me acaban de matar. ¿Cómo, cuánto tiempo lo streameas? Estabas durmiendo tarde, ¿no? Aquí es temprano, aquí son las 10:30. Ah, subo. Aquí en el estadio ya son las 12:30. 12:30, sí, son 2 horas. Está bien. Porque me da chance a mí, porque no es muy tarde, puedo streamear juegos nocturnos, o sea, de miedo, y ya para ustedes sí es buena hora, pues, para esto. Sí, para los que no somos del pasado. Los que no son del norte ni del pasado, así es. Güey, ¿cómo es que no puedo pasar esta madre? No hay pila, no hay batería. León098X dice: no uses el audio si está en la cámara. ¿Qué quieres? Ya que eso no afecta el tiempo en el que se mueve. Ah, bueno, es cierto, sí, se me olvida. Luis Rem dice: recuerda, si Stream Tab está en la puerta, llámalo a la habitación a la izquierda, la cámara 1. Si está en la ventana, llámalo a la derecha, la cámara 2. Ah, perfecto, muchas gracias. Seguro tú lo entendiste, yo no lo entendí. Sí, sí lo entendí. Sí, sí te entendí perfectamente. Ah, muy bien. Favorito dice: ¿con quién está Corde Trancos? Y sí, soy yo. Así es, yo. Estoy con Trancos. Señor E. Señor E para ustedes. Achivecho. Uy, güey, se escuchan los rugidos de mi tripa, espero que no. ¿Qué no has comido? Me comí una maruchan hace rato. No más. Ay, qué rico. Achich. No me gustan las maruchan. Sí, a mí también. Me gusta comérmelas con limón y unas papitas y una coca. Ah, pinche desayuno mexicano chingón. Achich. Hace falta el cigarro. Hello. Uy, casi me agarra este pendejo. No mames, qué pena. ¿Me han llamado la atención esos juegos? ¿Los de miedo? ¿O los de...? Los de Freddy. Bueno, sí, los de miedo en general. ¿Y los jugaste? No, nunca los he jugado. ¿Y eso? Verlos jugar, se me antoja verlos jugar. Digo, verte jugar, se me antoja jugar. Pero no te antoja jugarlos. Ajá. Sí, de hecho yo quiero hacer streaming, pero de Outlast, que ese no lo he jugado bien. Ahora lo jugué como una hora en la casa de un amigo y me quedé picado. Entonces, pues tal vez si se prende a streamear, también le hago stream nocturno. Sí, sí, date, sería muy bueno. Tal. Sí, está horrible. No, no, date. No, Erubiel, yo no hago gemidos. Sí, sí, sí. Gemi 3. Están pensando en Peter. Sí, ese es el Peter.
Si no me agarra este pendejo. Ventilación. Counter-Strike 98 dice: jueguen Outlast para que te pongas bien seinen. Outlast. Outlast. Sí, da pinche miedo ese juego. ¿Ya lo has jugado? Sí. De noche. De noche. Encerrado en el cuarto. De noche. ¿En serio? Ah, eso sí. Mira el tamaño de esos huevos. Uy, aquí está. Chico Chocolate 26. ¿Y haces modo build-up, señor, tal vez sí, pero siento que mi voz me suena más a la de Stitch. Mira el tamaño de esos huevos. Yo también estoy sola en casa, jugando con las luces apagadas, así que yo tengo muchos huevos. ¿Te pones huevos a tus huevos? ¿Sabes con qué me gustan los huevos? Con huevos. Con huevos. Qué belleza la Uy, son las 4 de la mañana. Tal vez podamos, tal vez podamos. Dice, si ya no aparece en la cámara, aunque el ruido ya no es bastante, significa que se acercó. Háblale a las 5 para ver si se acerca ahí. Uy, no he checado la ventilación. ¡Ay! Ay, pensé que fue, pensé que era el malo, 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 pensé que era el malo. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. No voy a quedar así, no voy a quedar así. ¡Ay, lo hicimos, troncos, lo hicimos! ¡Yay! Uf, mierda, qué mamón que pudimos. ¿Es por niveles? ¿Eh? ¿Es por niveles? ¿Por horas? Sí, por días. O sea que pues, se llama 5 noches en la casa de Alfredo, pues porque cada noche que pasa se va poniendo más y más difícil. Ahorita estábamos en la noche 4 y ya vamos, ahora, de hecho, a la última, al último nivel, por así decirlo. Vientos. Vientos. Sí se pudo, muy burro, sí se pudo. Sí se pudo, maldita sea. Pero ahora sí ya se viene lo cabrón, ya es la última noche, tiene que ser la más difícil. Bueno, obviamente es la más difícil, ¿no? Pero a ver qué tanto. Pues sí. ¿Y has llegado hasta este nivel? No, no, es la primera vez que juego este juego y obviamente también es la primera vez que llego tan lejos. Oremos. Oremos. Tengamos fe. Plan. Hay que tener fe. Tengamos fe todos. A ver, no me sé cómo funciona esta noche, así que probablemente muramos muchas, muchas veces. Prepárense para los sustos. Dice, solo una noche más con Mangorde y serás la verdadera 5 noches con Alfredo 3. Así es, una noche más para hacer la verdadera noche con el Alfredo 3. Ah, está ya mandando un mensaje del juego. Pero ni modo, juez, que tendrás que esperar un poco. ¿Te está marcando? No, está mandando WhatsApp.
Luis Reyes se acaba de suscribir. Noir-Racher se afilió a Metapod. Ah, no dijo nada. Bueno, muchas gracias por tu suscripción. Eres lo máximo. Así es. Carlos 17 dice, Trancos habla igual que el hombre del teléfono. ¿Quién es el hombre del teléfono? Ah, es el que cuando empiezas una noche te... Uy, te llama un señor por teléfono para darte instrucciones dentro del juego. Oh. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero se trata del señor Vergas. ¿Qué? Es que es una parodia de Dragon Ball Super que le ponen Goku a los odia a los dioses. Una parodia, muy bien, Dragos. Bien dicho. El YouTube de Dragon Ball Super. Y llega el Bills y le dice, vaya, vaya, pero se trata del señor Vergas. Ay, no, el poco. Creo que ya valió madre esto. Sí, mira, creo que lo vi. Sí, ahí ya. Tanto ruido. A ver, voy a ver qué me está mensajeando mi mariachi. Javicho 00 dice, ¿para cuándo modo calamar, señores? No sé, mando a quién. Ándale, canjeen y va a ver lo que quieran. Donen y van a tener prácticamente lo que quieran. Acá, ¿no? Sí, porque ya es de noche y estamos descontrolados. Así es. Mi amor, ya voy en camino. Uf. Bueno, vamos a dar un intento más en lo que llega el Jorge. Dice que ha dicho, pasa mucho tiempo con Ivy, quiero suponer, porque pedimos los que canjearan. Sí. Como Ivy es Ivy Castañeda y quiere cobrar por todo. Así es. Ivy Castañeda. Está bien, hombre. O sea que si. O sea que si pides en esta noche, ¿no te regresan hasta la primera noche? No, no. Voy a repetir la noche hasta que la pase. Es lo bueno, okay. Imagínate, no, hombre. Aquí estaríamos todo el pinche día, bueno. Semana, mes, a la verdad. ¿Dónde está? Hola, buenas noches, Serperior. Hola a todos. Hola, hola. Hola, aguas. Sí, al chile, N095 dice... Ben Morros, así de bonita la relación a la cual debemos llegar nosotros como mamá, Corby y Jorge. Así es. Tengo una relación sana y bonita. Bonita. Bonita, qué bonito. Pero pues obviamente la hemos cosechado con mucho amor. No crean que es tan fácil tener una relación así de bonita. May Jiménez dice, hola Nivi, pero Nivi no está aquí. No, es Trancos. O sí está. No. O sí está. Uy. No, no, ya pasó. Ya valió madre. Cuidado a todos. Hello. Ah, sí, ya pasaste. Vamos a hacer un intento más en lo que llega el Jorge. ¿Cuánto tiempo se hace? Como 15 minutos. 15 minutos. Está relativamente cerca a su trabajo de casa. Pues no, la verdad no. Pero como es noche, pues llega más rápido, ¿no? Sí, ándale, cuando es de noche los camiones pasan en chinga. Les vale verga. Bueno, a veces se lo traen en Uber y llega más rápido. Ay, qué bueno. Sí. Oh, muchos comentarios.
Uy, gracias gente por no, por tener tantos huevos para estar aquí. Por tener los Dice. huevos de estar aquí. Esa pichón recita. Sí. Uy, antes de que se estropeara. Salperio 75 dice: esta palabra me levanta el ánimo. Surtuneado. A ver si te sirve, mamá Gordi. Surtuneado. Surtuneado. Cuchao Surutuneado. tuneado. Chao tuneado. Cuchao. Pucha. Empanadas de huevos. Ay, qué rico. Eso suena muy rico, una empanada de huevo. Sí. Ay, no, las tres. ¿Qué faltan? ¿2 horas? ¿3 horas? No, no, las tres cosas se me chingaron aquí en el juego. Y en lo que las arreglo me pueden matar. Eso Ah, o sin sea, mencionar que los pronto va a llegar el pinche fantasma Puppet seguramente. robotcitos te matan. No, o No, sea nada que más a tengo los. como que cuidar tres dispositivos. Ah, y tengo que repararlos. Y esta vez se me chingaron los tres dispositivos al mismo tiempo y me quita tiempo reparar. Y cuando estoy reparando no puedo estar al pendiente de las cámaras y ver si se me acercan el furro que me quiere matar. Está. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Maldito cerdo Ay, estúpido. tengo un ligero delay porque te estoy viendo en el stream. Sí, Escucha poquito. ya sé, es que no te puedo compartir la pantalla, lastimosamente. No pasa nada. Uy. Excel. Torres 2403 afilió a Metapod. Se suscribieron, muchísimas gracias. Esto va para el cochinito. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, gente. Güey, ¿cómo me mataron? ¿Qué descuidé a la mierda? Habían dos sprinta, pues sí, esa tiene que ser la explicación porque ¿qué verga? ¿Qué pasó? Tuvimos suficiente fe, gente. ¿Qué mamada es eso? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué mamada? Porque todo lo estaba cuidando, según yo. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, trancos. Está bien. Vamos a buscar a quién hacerle insecticida mientras. La ventilación, es que según yo se estaba checando la ventilación. Pinches chingaderas. Vamos a hacérselo al terremoto. ¿Cómo? Mañana tenemos a jugar. Oh, es cierto, mañana vamos a empezar a jugar. Espera. Mañana vamos a empezar a jugar Banjo-Kazooie. Ah, qué bonito. Sí, me encanta ese ¿Igual en la juego. noche? No, ese sí va a ser temprano, va a ser a las 8 de México. Las 8, 7 de México. Tal vez sí los puedo acompañar. Sí, ojalá que sí. Pues voy a Oh, estar puede yo, estar. no sé si vaya a querer venir alguien más, pero voy a dejar el Discord abierto para que se quieran unir. Sí. Vengan todos. Ok, gente, Vamos voy a todos a conquistar preparar. la tierra del amor. Voy a preparar la raid ya para terremoto para todos. Únanse y muchas gracias por acompañarnos en este stream para gente con huevos. A Supongo huevo, quiero los que, huevos. pues no sé cuándo voy a seguir con esto, porque es cuando nuevamente cuando los streams de la tarde terminan temprano, tengo chance de streamear esto, así que la verdad no les sé decir cuándo sigue.
Pero ya, por lo menos ya es la última noche. Nos fue muy bien. Oh, sí. Uf. Bueno, gente, mientras empieza la raid, pues déjame cerrar esto. Ay, y gracias, Trancos, por acompañarme. No, de que estuvo divertido. Muchas gracias a todos. Sí, leve, pero divertido. Gracias por sus... Sí. A ver qué pues. Cuídense mucho, gente. Gracias por acompañarnos. Cuídense, gente. Gracias a todos. Un besazo y hasta pronto. Cálmate. Nutriline. Voy a iniciar la raid de una vez. Gracias, gente. Nos vemos mañana en la tarde para jugar Banjo. Banjo Kazooie. Banjo Kazooie. Bueno. Nos vemos. Gracias otra vez. Chao. Chao. Y para todos.